Bien, continuando con el programa, nos toca una conferencia magistral llamada La fotografía al alcance de todos, del doctor Edgar Osvaldo Archundé Gutiérrez. Voy a permitirme leer su ficha curricular. Él es doctor en artes y diseño por la UNAM, específicamente por la FAD. Ha ocupado varios cargos administrativos en la FES Cuautitlán, donde actualmente es jefe del Departamento de Diseño y Comunicación Visual. En cuanto a trabajo profesional se refiere, ha colaborado en los despachos Contexto Gráfico y Estudio Gráfico desde 1994 a la fecha. Ha realizado la fotografía profesional y diseño para Yamaha Motor, Suzuki Motor e Industrias Plásticas Martín. Es académico en la máxima casa de estudios desde 1994 y ha sido expositor y organizador en más de 100 muestras y exposiciones de fotografía y diseño de manera individual y colectiva en México, Honduras, Colombia y Argentina. También en estos países ha sido jurado en más de 30 concursos de su área académica. Es importante señalar que es autor de los siguientes libros: Elemento de diseño fotográfico por la editorial Trillas, La luz en la creación visual por la editorial Orfila y La fotografía en las vanguardias del siglo XX por Ediciones FES Cuautitlán. Bueno, estos son un resumen de su amplia trayectoria y logros alcanzados como diseñador, fotógrafo, académico, expositor y escritor. Bienvenido, doctor Osvaldo Archundia, a este quinto CONATEC 2022 y adelante con su conferencia magistral. Lili, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros académicos y estudiantes que nos acompañan de FES Cuautitlán. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Es una presentación que está titulada La fotografía al alcance de todos y como paréntesis democratización de la imagen. Vamos a platicar en este sentido de cómo la imagen fotográfica ha ido siendo cada vez más accesible al ser humano, a las personas comunes como nosotros, y cómo esto empezó no necesariamente de una forma tan accesible. Antes, cuando empezó la idea de hacer representaciones visuales, la pintura fue lo primero, la escultura, se podían hacer pocas obras o una obra única y no había una reproductibilidad como tal de la imagen. Esta cuestión de que la imagen estuviera al alcance de todos se empezó a dar cuando precisamente la imagen pudo hacerse reproducible. Un primer intento de poder hacer como este tipo de trabajos pictóricos más accesibles y fáciles a las personas, incluso los estudiantes de alguna disciplina artística o de dibujo, fue, tenemos aquí una imagen a la izquierda, lo que sería una cámara oscura, que esto es un invento de una se llama cámara, pues viene de recámara, de un cuarto, en donde se hacía una perforación que se le conoce como estenopo, ¿sí? Viene de la palabra griega estenopos, que es pequeño o estrecho, y como ustedes saben, la imagen se voltea por este estenopo, queda de cabeza, y las personas se introducían en este cuarto y empezaban a pintar y a dibujar, ¿no? Posteriormente, tanto las imágenes de la derecha y de inferiores, izquierda y derecha, tenemos ejemplos de otros inventos que se hicieron para dibujar, que se llaman cámaras lúcidas. Estas cámaras lúcidas tampoco estaban al acceso de cualquier persona, porque esa es de la época y gente adinerada y pudiente se podía dar el lujo de comprar este tipo de equipos de cámaras lúcidas. Para mí es grato comentarles que hace muchísimos años aquí un maestro de química de campo 1, se jubiló el maestro y me regaló un instrumento que me dice, oye, esto lo usaba mi maestro fulano, yo en este momento no recuerdo el nombre del profesor, y me dice, oye, ¿tú sabrás para qué es? Lo veo, lo empiezo a visualizar, a trabajar con él, es una cámara lúcida, maestro. Y después investigamos en internet y creo que es un aparato de 1930 y tantos, un aparato holandés. Y uno podría pensar que este tipo de artilugios, las cámaras lúcidas, ya no existen. Y para mí es grato contarles algo, mostrarles algo muy interesante y chistoso. La marca Crayola tiene un Picture Perfect, que no es otra cosa que una cámara lúcida para poder dibujar más fácilmente. Esto está a la venta también, y si lo ven algún día, esto sirve para dibujar. Y aunque se vende como un artilugio para niños, para que puedan dibujar, cualquier persona puede dibujar con él, y es exactamente el mismo principio, una serie de espejos que permite que nosotros lo que estemos dibujando, con un ojo estamos viendo lo que se está lo que estamos viendo el objeto que vamos a dibujar y con el otro visualizamos a dónde lo dibujamos. Esto es una cámara lúcida moderna. Regresando a este avance de la democratización de la imagen y la imagen al alcance de todos, las técnicas de grabado posteriores a la cámara lúcida, a la cámara oscura, como son la xilografía, el linogravado, el bucograbado, la planografía y la serigrafía, que también se le conoce como estarcido, permitió que muchas personas
pudieran o tuviéramos acceso a las imágenes. En ese entonces, los pasquines, los pequeños diarios que había circulando por Europa y Norteamérica, incluso México, se hacían con grabados. Recordemos tan solo los grabados de José Guadalupe Posada, estaban hechos de esta forma y llegaban a todo mundo, ¿no? Entonces, este es otro avance dentro del de acercamiento de la imagen a a las gentes. Con la invención de la fotografía, muchos pensaríamos que los padres de la fotografía, Joseph Michel Fournier y Daguerre, sobre todo Niepce, que fue el que inventó realmente la fotografía, se podría pensar que ellos estaban inventando la fotografía, y esto no es cierto. Lo que perseguía Niepce en primera instancia era un método o una técnica para hacer fotografía, para hacer imágenes, perdón, pero que sustituyeran a las piedras litográficas que en ese entonces, estamos hablando de los años 1800, estaban escaseando en Europa. Estas piedras para hacer litografía eran de procedencia de las minas, de unas minas en Alemania. Estaban escaseando y sabían que iban a desaparecer, que ya no iba a haber estas piedras para hacer las litografías. Y entonces él estaba buscando una manera de hacer una técnica, un método para hacer imágenes. Daguerre conoce los experimentos que está haciendo Niepce y la historia es bastante curiosa. Si nos vamos del punto de vista norteamericano, dirían que, o inglés, que el héroe de la historia es Daguerre. Si vemos desde el punto de vista francés y alemán, Daguerre es el que está mal, ¿no? Si Niepce bien hizo el invento, Daguerre lo popularizó, Daguerre lo comercializa, pero también es una cosa cierta, si Daguerre no lo hubiera comercializado, nosotros no tendríamos acceso a la imagen fotográfica nunca. Sin embargo, insisto que hay dos posturas, en donde una es el villano y en la otra el villano es el otro personaje. Ellos dos, entonces, hacen estos primeros pininos para que la fotografía esté al alcance de todos, sobre todo Daguerre. Surgen las primeras cámaras fotográficas y con estas crean unas cajas de madera bastante ostentosas y bastante caras. Se vendía la cámara con un kit de reactivos para poder trabajar la imagen fotográfica. Y entonces, solamente, insisto otra vez, la gente pudiente, la gente adinerada o burguesa podía comprarse estos artilugios y podían darse el lujo de hacer fotografías. Sin embargo, hay una cosa muy interesante cuando esto empieza a ocurrir y la gente empieza a darse cuenta que no nada más la cámara fotográfica es algo como de un juego, ¿sí? Un juego nada más para elitistas. Se dan cuenta que pueden empezar a hacer retratos y que estos retratos se pueden vender y que la gente puede comprar estos retratos. Sobre todo la gente que tiene acceso a poder comprar las fotos, no necesariamente tiene acceso a comprar una pintura. Y miras, un pintor de la época se podía tardar meses en hacer una pintura, o quizás un año o dos, y un mecenas le tenía que pagar por esa pintura, una fotografía en unas 8 o 9 horas estaba lista para poder ser llevada a la casa. Entonces, la fotografía empezó a desbancar a los pintores y miniaturistas de la época, y los pintores y miniaturistas de la época vieron amenazada su forma de subsistencia por este nuevo invento. Y entonces, ellos detractaban y repudiaban este nuevo método porque les estaba quitando el trabajo. Siguiendo con esto, tenemos alguna muestra de estas primeras fotografías de los años 1800, que son los conocidos daguerrotipos, que eran impresos allá en una placa de vidrio y recubiertos con un estuche, a veces muy ostentoso también de piel y muy bonito, incluso está incrustado con metales preciosos. Se sigue popularizando las cámaras, cada vez se hacen más pequeñas y la gente se las puede llevar más fácilmente a los lugares a donde va a vacacionar. ¿Sí? También son famosas las llamadas cartas de visita, que en esa época se utilizaban a manera de tarjeta de presentación. En lugar de nosotros damos una tarjeta de presentación, ellos en esa época daban una tarjeta de visita. El fotógrafo que fue muy conocido en esa época era el fotógrafo que iba de pueblo en pueblo fotografiando a la gente de los lugares. Viene otra revolución, otro momento de hace la marca Leica o Leica, se pronuncia, que esta todavía reduce más el tamaño de la cámara, y con esta cámara que les estoy mostrando, esta revolución sigue todavía más allá. La cámara esta no era tan económica, pero hasta la fecha, al día de hoy, la marca Leica sigue siendo una marca muy, muy cotizada y de mucho prestigio, y estas cámaras igual, como eran pequeñitas, se podían cargar para todos lados. Yo creo que el personaje que los hizo más famosos en un primer instante, por ahí del año 1930, fue un fotógrafo de apellido Salomón,
que se hizo famoso porque estuvo fotografiando en un evento de primeros ministros en Europa, este evento donde los ministros estaban negociando algo sobre la guerra, y los cachó en momentos jocosos, es decir, estaban adormilados, estaban echándose una copa, estaban cotorreando, y él les toma las fotos escondidas. ¿Cómo lo logró? Llevaba una cámara normal, una cámara de cajón, una cámara gigante, la coloca y pone a su asistente en la cámara a tomar, según él, a tomar, pero en realidad él estaba tomando fotos con su Leica. En ese momento era considerado poco profesional utilizar una cámara tan chiquita, pero este cuate logró captarlos en momentos poco agraciados. Se publican en los diarios alemanes y en los diarios de Europa estas fotografías, y Eric Salomon se vuelve famoso y se lo considera como el padre de los fotógrafos de los paparazzis. Otra revolución que surge en los 40 son las cámaras Polaroid. Cuenta la historia que Edwin Land estaba festejando el cumpleaños a su hija, y que estaban tomando fotos y no pudo ver las fotos la niña, y que la niña le preguntó a su papá: oye, ¿por qué no puedo ver fotos en este instante? Entonces el señor Land era tan poderoso y tan importante que quitó de se civilizado con plata, y sale la imagen fotográfica. Si es de dos pasos, se separa con negativo y positivo, y si es de un solo paso, inmediatamente obtenemos un positivo. Fue sumamente famoso la cámara Polaroid. Ustedes, los que son más o menos de mi edad o más grandes, recordarán estas cámaras. Todos teníamos una en casa, y estas películas fueron súper, súper famosas. Por ahí ahorita andan algunas de Fuji, que también son muy, muy famosas, con un formato chiquito de película instantánea. Pero Polaroid hizo esto, ¿no? Acercar a la gente nuevamente a la fotografía. El siguiente paso para popularizar y hacer la fotografía al alcance de todos fue el invento de las cámaras compactas, que fue todavía un formato más pequeño que las Leica, o sea, aunque seguían utilizando el 35 milímetros. Y repito, somos más o menos de la edad, recordarán que en la década de los 70 tener una cámara Instamatic 110 era lo más en onda que podíamos tener. Sí, todos alguna vez yo que tuvimos este tipo de camaritas en la casa. El formato 110 era muy interesante, era un cartucho, uno nunca tocaba los negativos, igual mandaba uno revelar el rollo y le entregaban las fotos, y los negativos o te podían sacarlos del cassette, del carretito, o se quedaban adentro. Y este formato 110 fue muy famoso por alrededor de 15 años, ¿sí? De hecho, la única cámara profesional que hubo de este formato es esta, la Pentax Auto 110. Esta era de objetivos intercambiables y era una maravilla esta camarita. Y fue la única cámara profesional en este formato. Después, Kodak intenta desbancarse a sí mismas en el formato del Instamatic, que ya estaba menguando, saca el formato DISC, que fue un verdadero fracaso. Si alguno de ustedes llegó a tener esta cámara o este tipo de fotos, era un disquete, tomaba bien poquitas fotos, 15 exposiciones o 20, no pegó. La verdad es que había pocos laboratorios en México que del equipo necesario para revelar este formato, pero era una calidad bajísima de imagen, y la gente no nos gustó esto. Y luego surge algo que es estas siglas, los que usamos y hacemos foto digital, es como muy común. El formato APS surge en los 90s y era el formato Advanced Photo System, que fue el último intento serio de hacer fotografía análoga o fotografía tradicional de una forma distinta. Varias marcas se fusionaron para hacer esto: Kodak, Fuji, Minolta, Canon, Nikon. Sacan este formato, hacen cámaras especiales para este tipo de cartuchos, ¿sí?, o magazines. Igual uno nunca tocaba el negativo, no eran de mala calidad, pero las cámaras eran carísimas, los rollos eran caros, y también muy pocos laboratorios en México se hicieron del equipo necesario para esto. Esta es una cámara amateur, la de la Ixus, pero hubo también cámaras profesionales. Lo interesante de este formato, y por eso lo menciono con tanto énfasis, este formato del APS usaba unas dimensiones de 25.1 por 16.7 milímetros, que en foto digital sigue existiendo, con algunas variantes entre Nikon, Canon, Pentax y algunas otras marcas, pero este es el formato APS. Cuando compramos una cámara digital que no diga full frame, la full frame es la 35 milímetros, o el formato de 35 milímetros, el APS tiene más o menos estas dimensiones, que es un formato más pequeño que el 35 milímetros. Y estas son las cámaras profesionales que hubo en esa época.
la EOS 9 y la Pioneer 600i, que fueron las primeras cámaras de este tipo. Y aquí hay algo bien importante para mencionar. Ya aquí se venía vislumbrando que iban a sacar las cámaras digitales, iban a empezar a quitar el análogo. Y Kodak se alía con Canon y con Nikon y le empiezan a meter respaldos digitales Kodak a las cámaras Nikon y Canon. Aquí hay algo muy interesante. Con el surgimiento de la foto digital, uno puede pensar que Kodak desapareció porque no se hicieron a la idea o no tuvieron esa onda previsora de mercadotecnia y que iban a saber que iban a fracasar. De hecho, creo que fue al revés. Kodak lo que hizo fue apostarle todo completamente a lo digital, creyendo que con sus cámaras iba a poder desbancar a empresas o a marcas como Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Minolta, que ahora es Sony, y que con sus puras cámaras iban a poder sobrevivir. Tal vez el error de Kodak fue no haber hecho una transición más suave entre el análogo y el digital y no haber cerrado todas sus fábricas en México, que abastecían a toda América Latina, cosas de ese tipo, y creo que el error de mercadotecnia fue no hacer una transición más amable. Entonces, el inicio de la cámara digital no empieza en los 90s como podríamos pensar. El inicio de las cámaras digitales es en 1920, con el sistema Bartlán, que era a través de unos cables sumergidos en los océanos, sobre todo un cable entre Londres y Nueva York, en donde a través de un aparato iba imprimiendo una imagen transmitida, ya sea de Londres a Nueva York o de Nueva York a Londres. Esto servía sobre todo para los periódicos. Este sistema Bartlán, por ahí investigué, se usaba hasta todavía en 1980, había un equipo Bartlán muy moderno. Esta fue la primera fotografía transatlántica, aquí está la imagen, de malísima calidad, pero entonces era algo maravilloso y que todo el mundo se impregnaba de euforia por este tipo de imágenes. Se imprimían estas imágenes en los periódicos, e incluso había unos aparatos en los años 40, parecidos a una televisión, aquí tengo la imagen, fue la única que pude encontrar, donde se podían visualizar estas imágenes que iban llegando por cable, eran carísimas también, y sobre todo las empresas de televisión y cine tenían este tipo de aparatos. Rara era la familia que podía hacerse de uno de estos. También existía esta otra tecnología de los teleinscriptores, que también permitía que el usuario pudiera recibir imágenes en su casa. Este es otro tipo de imagen digital, ¿sí? También tuvo no mucho éxito, sobre todo, insisto, en el área editorial, no había, y es interesante que lo pudiéramos ver. ¿Qué otra cosa hubo importante en la fotografía al alcance de todos? El hecho de que las revistas y los periódicos pudieran tener fotografías fue algo sumamente importante que permitió que la gente pudiera tener y ver imágenes de lugares que quizás no iba a poder en vivo conocer jamás o de situaciones que jamás iba a poder ver. Entonces, el concurso del diseño editorial y las revistas, insisto, y periódico, es muy importante en ese acercamiento de la imagen al ser humano. De hecho, yo creo que esta etapa de cuando la fotografía llega a los medios de difusión impresos es lo más importante porque gracias a esto la gente empezó a acostumbrarse a ver imágenes. El día de hoy nosotros estamos tan acostumbrados a ver fotografías en todos lados que hay veces que no nos damos cuenta de lo que estamos viendo y de repente estamos en la tarde, oye, yo vi esto en tal lado, pero no se acuerda uno en dónde. Y es eso, que estamos tan acostumbrados, tan habituados a ver imágenes en cada instante ahora con el celular, con los dispositivos móviles o la computadora, que a veces ya no reparamos en lo que vemos. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de las fotografías de revistas que había en esa época, en los años 30, 40, 50. Y ahora sí vamos a las primeras cámaras digitales. La primera cámara digital como tal es la que les voy a mostrar ahorita, es una Krumenko Cyclops, que también fue de Kodak, 1975, y era de un mega, creo. Era este aparato enorme, y este es el señor que la inventó, Steven Sesson, y bueno, está posando él amablemente y muy orgulloso con su cámara. Otro momento interesante, las primeras cámaras digitales como tal. Años 90, estamos viendo una cámara a la derecha, una Casio, que fue la primera cámara fotográfica dirigida a los consumidores normales, y una cámara profesional, una Nikon N90, que en América se vendió como F90, con un respaldo Kodak, ¿sí? Entonces, por un lado, Kodak estaba participando con Casio en hacer cámaras al alcance de todos, y por el otro lado, estaba también trabajando con los profesionales. Más cámaras digitales, la Kodak DS-25, si alguien se acuerda, y trabajó aquí en la FES, por ahí del año 94 al 98, estas cámaras las teníamos aquí, eran creo que de 2 megas, una cosa así, de muy baja resolución y de una calidad horrible, pero eran las cámaras digitales a las que teníamos acceso y había.
En ese entonces, la cámara más picuda era esta, la Ricoh de 3.3 megas, y que aparte grababa video, ¿no? Y con un diseño muy espacial, ¿no? Era una cosa maravillosa. Siguen avanzando las cámaras digitales y Nikon, con la introducción de la D1, completamente se decanta por la onda profesional. Canon saca en respuesta una Rebel digital, que es para estudiantes y lo que le llama prosumidores, que es un consumidor que hace un poquito de trabajo más profesional. Y con estas cámaras se empiezan a inundar el mercado. Y en este momento, en 1999, Kodak empieza a caer completamente, porque tanto Canon como Nikon, lo único que tienen de vínculo con Kodak es comprarle los sensores a Kodak, que es lo que actualmente se hace. No le compran otras partes, ¿no? Nada más el sensor. Y entonces, aquí viene otro fenómeno. Actualmente, y esto yo lo vislumbraba desde hace unos 5 o 6 años, yo decía en ese entonces, hace 5 o 6 años con mis estudiantes, que el futuro de la fotografía iban a ser las cámaras mirrorless o las cámaras sin espejo. Ya estos tipos de cámaras no son el futuro, son el presente. Hace unos meses y hace 1 o 2 años, tanto Nikon como Canon anunciaron que ya no iban a producir cámaras reflex, sino simplemente iban a dejarlas de fabricar y ahora se iban a dedicar a hacer cámaras sin espejo. Y aquí hay algunos ejemplos de estas cámaras sin espejo. ¿Cuáles son las ventajas entre una y otra? La cámara sin espejo, otra vez la tendencia a hacerlas más pequeñas. No necesariamente son las económicas, ahorita estas están carísimas, ¿sí? Entonces, todo ahorita gira en torno en la cámara, en la fotografía amateur y para estudiante y profesional, en torno a las cámaras mirrorless, ¿sí? Y aquí, bueno, algunas de las marcas que tienen o que son más sobresalientes en este ámbito. Pero en cuanto a las marcas más comerciales, que son Canon, Nikon, se entraron a esto, el futuro está dicho, ¿no? Y el presente. Son cámaras todas sin espejo. ¿Cuál es la diferencia entre la réflex? La réflex incorpora un pentaprisma para que tú, cuando te lleves la cámara al visor, puedas ver a través de una serie de espejos y del espejo abatible con el que tú obturas y se levanta, que lo que estás viendo con el objetivo lo estás viendo por el visor. Estas cámaras no tienen ese espejo y solamente tú ves la imagen como si fuera una detección de video. No es una imagen reflejada, es por video. ¿Qué hace esto? Que la cámara sea más estrecha, sea más chiquita. Pero vaya, es eso lo que nos vamos a encontrar ahorita. ¿Qué es otra cosa que acercó la imagen a nosotros? Los dispositivos móviles. Con la llegada de los teléfonos celulares con cámara, desaparecieron las cámaras compactas. Rara es la persona que tenemos una cámara compacta todavía hoy en casa. Entonces, todo, con eso de que todos tenemos ahora una cámara en el celular, todos podemos estar atrapando fotografías todo el día y todo el tiempo. Es abrumador el número de fotografías que se toman en un solo día y que se suben a redes sociales. Entonces, y este es otro ámbito interesante, ¿cómo nos acercamos ahora a las fotografías? A través de las redes sociales. Este es un ejemplo de lo que es la fotografía al alcance de todos, cómo se democratizó la imagen y cómo la fotografía es algo que todos usamos, a veces consciente, a veces inconscientemente. ¿Qué es algo también importante que ha cambiado? Antes, y estoy hablándome de antes, años 40, 50, 60, 70 y tal vez hasta los 80, conservábamos las fotos impresas en álbumes familiares. Podíamos llegar a la casa de la tía y revisar las fotos. Ahora ya no están en un álbum. Ahora están dentro de un celular, están en una computadora, un dispositivo móvil. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, antes yo podía tocar la foto era un objeto físico. Ahora la fotografía es un objeto virtual, un objeto que yo no puedo tocar, nada más ver. ¿Pero qué ocurre cuando se me pierde el dispositivo móvil o me lo roban? Pierdo toda la cantidad de fotos si no las tengo respaldadas en una nube. Entonces, la fotografía es algo que está en constante movimiento, en constante evolución. Mucha gente pensó que con la llegada de la foto digital, la fotografía como profesión o como herramienta para hacer cualquier actividad humana, iba a desaparecer y no fue así. La verdad es que creo que cada día está más fuerte el trabajo con la imagen fotográfica y la fotografía va a seguir avanzando porque el ser humano está acostumbrado a tener imágenes, a conservar su memoria a través de imágenes, a representar los objetos que vemos con los ojos a través de un equipo técnico, una imagen técnica como lo puede ser la cámara del celular, del dispositivo móvil o una cámara profesional o una amateur. Y esa sustitución del objeto permite que nosotros tengamos una memoria vívida de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Y para eso sirve una foto, para conservar la memoria del ser humano. Como casos así, el archivo Casasola, que tiene las fotos de la Revolución Mexicana, es una situación sumamente maravillosa para nuestro país, porque ahí está una de las partes de la memoria histórica de nuestro país, grabadas en fotografías, en ese momento físicas, pero para eso sirve la foto,
Por eso es importante que todos nosotros aprendamos a usar una cámara fotográfica para poder obtener imágenes de calidad que nos sirvan en nuestra vida diaria o incluso, ¿por qué no?, de puro divertimiento y de hobby, porque también se vale. Bueno, hasta aquí mi presentación. Si tuvieran alguna pregunta, me encantaría platicar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Archundia. Hubo una pregunta en el chat. Sí. Fue la base para el carrete de diapositivas. Me imagino que cuando se mostró la cámara Kodak, que mencionó que no se había vendido mucho. Ay, no entendí la pregunta. Sí, esa cámara sería la base para el carrete de diapositivas, o fue al revés. Ya existía. Espérame. Es que el carrete de diapositivas y el carrete de negativas es lo mismo. Es el mismo. Lo que cambia es que la película negativa, como su nombre lo indica, servía para que a través de la ampliadora se ampliara la foto y ya tienes tu imagen fotográfica. Una diapositiva solamente se ampliaba, si no me equivoco, había tres procesos. Uno de Kodak, que era el R3, que era de positivo, que era muy caro, que no era más o menos de buena calidad. Yo llegué a hacer fotos en R3 en los 90s, incluso en el salón de clases lo llegué a hacer como alumno. Lo que yo nunca hice, yo fue Cibacrom, que era una técnica, una calidad impresionante, pero muy caro. Y luego hubo el Ilfochrom, que era de diapositiva a papel en positivo directo, que era una verdadera maravilla el Ilfochrom. Y luego hubo otro sistema, que eso tampoco tú lo viste, Lili, conmigo en clases, que era el Ilfocolor Translucent, que esa era una diapositiva transparente en donde tú le pones, bueno, eso es, yo me acuerdo de haberlos visto en el metro de la Ciudad de México. Ahí había el Focolor Translucent de metros de tamaño, donde estaban las publicidades del metro, vaya, ¿no? De muchas marcas que se exhibían ahí y se hacían en esos materiales que eran muy caros, pero que eran de una calidad maravillosa. No sé si Soco está contestando a la pregunta. Sí, me parece que sí. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, la fotografía, como tu título lo indica, está al alcance de todos, pero para quienes nos hemos dedicado al arte y a las humanidades, revelar una foto sigue siendo asombroso, sigue siendo maravilloso, y es algo que yo creo que eso jamás se va a quitar. Cada vez se va a hacer menos, por supuesto, pero no se va a eliminar por completo. Para mí es un orgullo decir esto, Lili, y no es motivo de ninguna situación que a mí me avergüence. Creo que somos de las pocas escuelas en toda la UNAM y en todo el país, y quizás en América Latina, que todavía enseña foto análoga. Entonces, eso le permite a nuestros estudiantes tener una visión completamente distinta de lo que es la foto. No es lo mismo que tú tomes una foto, y eso es un error común que yo veo cuando la gente no sabe. Tomas fotos en la cámara digital y si le sale mal la foto, la borran. Y eso es un error. La foto mal tomada sirve para saber por qué la tomaste mal. También alguna vez escuché hace muchos años, por ahí de 1996, alguien que me dijo: maestro Archundia, ya no necesitamos que nos des un curso de foto. Ya compramos una cámara digital, ya no necesitamos usted. Obvio que a mí me dio muchísima risa. Dije, dale, perfecto, ¿no? Tú allá con tu cámara digital de 2 megas a ver si la haces, ¿no? Y pues sí, efectivamente, a los 6 meses van y me dicen, oiga, no nos vuelve a dar un curso porque no sabemos. Dije, pues yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? Porque la verdad es que la cámara no es el que hace a la persona. Uno tiene que aprender, es como cuando uno maneja un coche, tienes que aprender a manejar el coche para manejarlo bien. Y la cámara es un aparato tecnológico hecho por el ser humano que uno necesita aprender a conocerlo. Y cuando conoces completamente la técnica de la cámara. Bien. Hay muchas felicitaciones. Sí, gracias. Y yo tengo una. A ver, dime. En 1975 fue la primera cámara digital, ¿cierto? Cierto. Y más o menos tardamos unos más de 20 años en que ya fuera al alcance de todos, absolutamente de todos, con los celulares, y en 2003 ya las profesionales. ¿Por qué ocurriría tanto el tiempo? O sea, considero que fue bastante. Mira, Lili, yo voy a ser completamente honesto contigo y con nuestro auditorio. Yo creo que es algo mercadotécnico. Yo no creo que sea, mira, yo estoy seguro que la tecnología que tenemos ahorita y la tecnología que vamos a usar en 2 años ya la tienen hoy. ¿Sí? Y la están guardando, ¿no? Para que después la usemos. Y también es una etapa como de evolución. Yo no sé qué hubiera pasado si de un momento a otro sacan cámaras de 50 megas como las que tenemos ahora, ¿no? O sea, en lugar de empezar con una cámara de 1 mega, sacas con la de 50 y yo no sé qué hubiera ocurrido. Pero una cosa completamente cierta es que todos los equipos de ahora que usamos sí son mejores a los de antes. Sin embargo,
hay cámaras antiguas que siguen siendo de muchísima calidad. Ahora yo le llamo cámaras antiguas a los de los 70s, 80s. Y alguna vez, me imagino que alguna vez viste en clase conmigo que yo te traje a mostrar las cámaras de mi abuelito. Él tenía una Brownie, que yo la tengo en la casa, una Brownie de 1915, ¿no? Es una camarita de cartón forrada de piel. Está obviamente maltratada, pero esa es la cámara con la que mi abuela tomaba fotos. Entonces, y muy parecida a una cámara estenopeica, que para mí, pues, yo creo que es la cámara que más tengo con cariño y para mí es la más grande joya que tengo en la casa. Entonces, incluso ni mis cámaras más contemporáneas les tengo tanto cariño como esa camarita, la Brownie de mi abuelo. Y por ahí, por ejemplo, tengo, alguien me preguntaba el otro día, ¿y cuántas cámaras tienes? Pues tengo un montón, pero hay maestros aquí que tienen más cámaras que yo. Pero no se trata de eso, sino se trata de que poco a poco vas haciendo una colección, incluso con las cámaras que te gustan, ¿no? Y ese objeto que es la cámara sirve como una herramienta y yo la considero una extensión creativa de tu mano, de tu ojo, de tu cerebro, de tu pensamiento. Porque una foto no nada más es apretar el botón, es una serie de procesamientos mentales para controlar el diafragma, la exposición, la velocidad y saber qué es lo que tú quieres hacer. Ahora, yo alguna vez también lo comentaba, quien sabe tomar fotos hasta con el celular sabe tomar fotos bien, ¿no? Y ahora que tenemos celulares con una calidad de imagen impresionante, que podemos hacer fotos muy buenas, ¿no? Incluso las editas ahí mismo en el celular, ¿no? Ya no tienes que ni siquiera pasarlas al Photoshop. Ahí mismo las estás editando. Yo mismo lo he hecho, ¿no? Desde el mismo celular edito la foto y queda una maravilla y a lo mejor en el Photoshop le hago tantito algo más, pero ya quedó, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor.